En este ejercicio vamos a ver una serie de cosas un poquito raras. Yo lo voy a resolver de dos maneras. Una directamente planteando el sistema de ecuaciones este, a ver cómo lo resuelvo, lo voy a triangular y a qué conclusión llego haciendo eso. Después lo voy a hacer con una manera un poco más elegante, más de acuerdo a lo que se supone que tienen que saber y eso se va a parecer mucho a un tema que viene al final de todo, que es autovalores, autovectores. Va a tener, por así decirlo, un olor bárbaro a autovalores y autovectores. Si alguno ya vio el tema, esto le puede sonar familiar, aunque no estemos hablando de eso. Pero ustedes tienen que hacer estos ejercicios para ir preparándose para después entender aquello. Cuando se llega al tema autovalores y autovectores, se mezcla todo. Sistemas de ecuaciones, matrices, transformaciones lineales, etcétera, etcétera, etcétera. Si no han ido asimilando todo de a poco, se les va a hacer cuesta arriba. Si esto que yo planteo ahora les suena raro, es que se apuraron un poco, ¿sí? Yo voy a escribir este sistema, ¿sí? Con esta matriz, a ver cómo me queda. Para mí el vector X es un vector que pertenece a R3 y lo voy a llamar X, Y, Z. Así que voy a plantear lo siguiente. 2, 0, 2, 2, A más 1, A menos 1, A, 0 por X y Z igual a 2 por X y Z. ¿Sí? A mí me dice que quiere que este sistema tenga más soluciones. Además de la trivial. ¿La trivial cuál es? 0, 0, 0. Si yo pongo el nulo acá y el nulo acá me da. Pero debe haber, me pretenden que haya más soluciones para este sistema. Y si la solución trivial es solución, estoy hablando de un sistema homogéneo. O sea que esto tiene que terminar siendo un sistema homogéneo. Vamos a ver cómo llegamos a eso. Voy a hacer esta multiplicación de esta matriz por esto, me queda 2x más 0y más 2z, primera fila por primera columna, pues 2x más a más 1 por y más a por z, tercera fila por columna, menos x más a por y más 0z, y esto debe ser igual a 2x, 2y, 2z. Para que sean iguales este vector y este vector, tienen que ser iguales elemento a elemento. Ahí va a surgir un sistema. 2x más 0y más 2z es igual a 2x. 2x más a más 1 por y más a por z igual a 2y. Menos x más a por y más 0z igual a 2z. Como estas son incógnitas, vamos a decirlo, las paso de este lado, resto en ambos miembros 2x, 2y y 2z, y lo voy a tener igualado a 0. Y me va a quedar 2x menos 2x más 0y más 2z igual a 0. 2x más a más 1 por y menos 2y más a por z igual a 0 y acá tengo menos x más a por y más 2z no 0z epa, 0z menos 2z igual a 0. Ahí tengo mi sistema homogéneo, ¿ven? Igualado a 0. La solución trivial obviamente es solución de eso. Lo paso en limpio. 2x con menos 2x se cancela y me queda así. 0x más 0y más 2z igual a 0. 2x. A más 1 menos 2 es a menos 1 por y más a por z igual a 0. Y acá menos x más a por y menos 2z
z igual a 0. Este es mi sistema. Voy a hacer la matriz ahora ampliada y la voy a triangular. Me queda 0, 0, 2, 0. 2 a menos 1. 2 a menos 1. A y 0. Menos 1. A menos 2. Y 0. Reordeno esto. Voy a llevar esta fila arriba de todo. Esta la dejo en el medio y esta la pongo acá abajo. Menos 1, A menos 2, 0. 2, A menos 1, A y 0, y 0, 0, 2, 0. Y ahora digo, a la fila 2 le sumo dos veces la fila 1, para eliminar este. Y ya queda triangulado. Me queda menos 1, A menos 2, 0, 0, esta más el doble de esta es 3A menos 1, esta más el doble de esta es A menos 4, y acá 0. 0, 0, 2. Si esto les parece raro, si se perdieron en esta parte, es porque se apuraron. Vayan para atrás, busquen otras prácticas. La práctica 6 está llena de este tipo de ejercicios y háganlos uno por uno. Bueno, ahora yo miro esto y digo, si esto llega a ser 0, si este es 0, ahí estaría en condiciones de decir que puedo eliminar toda una fila. Ahora lo vamos a hacer. Si esto es distinto de cero, no hay forma de que el sistema sea compatible indeterminado. Si esto es distinto de cero. Aunque esto sea cero. ¿Sí? Pero si 3a menos 1 es distinto de cero, tengo sistema compatible indeterminado. Como además, lo quería hacer así, es un sistema homogéneo, la única solución es la trivial. Perdón, sistema compatible determinado. Determinado. Si esto es distinto de cero. La única solución es la trivial. Ahora, si 3a menos 1 es igual a 0, o sea, a es igual a 1/3, ¿qué me queda? Menos 1, A menos 2, 0, 0, 0, A menos 4, estoy copiando esto, 0, 0, 0, 2 y 0. Si intento eliminar este, puedo hacer a la fila 2 la multiplico por A menos 4, y le resto dos veces la fila, perdón, a la fila 3, a esta fila la multiplico por A menos 4 y le resto dos veces esta. Me queda menos 1, A menos 2, 0, 0, 0, A menos 4, 0, 0, 0, 0 y 0. Chao. ¿Ven? Ahí tengo que el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada y es menor que el número de incógnitas, que es 3. Sistema compatible indeterminado. No me importa cuánto vale A mientras sea distinto de 1/3, sí, mientras sea igual a 1/3, para que se anule este. ¿Sí? Y si A vale menos 4, no me importa. Si A vale menos 4, con más razón. Perdón, 4, se me anula esto, y ya tengo esta condición. ¿Sí? Bueno, o sea que lo que me estaban pidiendo es esto. Este valor. Ahora lo voy a hacer de otra manera. A ver si entra en este pedazo de pizarrón, en esta porción. Yo voy a restar a esta expresión a por x igual a 2 por x. Voy a restar en ambos miembros 2 por x. Y me queda así. A por x menos 2 por x igual al vector 1. ¿Sí? Estos son vectores de tres filas por una columna. ¿Sí? X y Z por 2. Ahora voy a intentar sacar X factor común. Para eso necesito hacer algo acá.
y exponer la matriz identidad de 3x3 que multiplique a x y por x es x, para que cuando yo saque x factor común, acá me quede una matriz de 3x3. Lo que voy a hacer es esto. Si ustedes llegan a hacer este sistema de ecuaciones, van a caer acá, exactamente en esto. Pero no me preocupa ahora eso. Yo ya sé que a eso voy a llegar. Digo, esto es un sistema homogéneo. Si el determinante de esto, si el determinante de A-2i es distinto de cero, la única solución es la trivial. La única solución es la trivial. Y no es lo que me interesa. A mí me interesa que haya infinitas soluciones. Por lo tanto, tengo que buscar que el determinante de los coeficientes sea igual a cero para infinitas soluciones. Así que voy a trabajar con esto. ¿A qué es? Es 2, 0, 2, 2, A más 1, A menos 1, A 0, menos 2 por 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Necesito el determinante de esto. ¿Qué es el determinante de? A ver, 2 por 1, 2 por 1 y 2 por 1 me queda 2, 2 y 2. Así que 2 menos 2, 0. 0 menos 0, 0. 2 menos 0, 0. No, 2 menos 0, 2. 2 menos 2 por 0 es 2. A más 1 menos 2 por 1 es A menos 1. A menos 2 por 0 es A. Menos 1 menos 2 por 0 es menos 1. Esto me queda A. Y acá me queda 0 menos 2. Menos 2. Voy a calcular este determinante desarrollándolo por esta primera fila. Y es igual a 2, porque estos primeros son 0, por 2a menos 1, menos 1, me queda 2 por 2 por a, 2a, menos, menos 1, este menos 1, por a menos 1, me queda 2 por. Menos menos es más. A. 2A más A, 3A. Menos menos es más, y con un menos 1, menos 1. Esto va a ser igual a 0 si A vale un tercio. Esta es la otra forma. Esto que estoy haciendo acá, de meter una matriz identidad para poder sacar factor común, es algo que después se hace muchas veces, en muchas situaciones, sobre todo cuando se ve el tema de autovalores y autovectores. Si no lo han hecho nunca, si no están acostumbrados a operar con matrices, esto les va a sonar algo raro. Por eso es importante que estos ejercicios los hagan uno por uno. Y si no están convencidos de que esto, de que este sistema planteado así es lo mismo que este, hay una solución para convencerse, que es tomar este sistema, ¿sí?, y escribirlo, hacer el producto de las matrices y ver que coincide exactamente con este. Bueno, hasta la próxima.